Vale. Está bien saber eso.
Ahí. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué pasó ahí? A ver, sinceramente, si alguien lo quita, vaya ellos. Yo lo he puesto por avisar. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Nada, bien. Ah, está bien. Yo acabo de cerrar justo la tienda. ¿Sí? Sí. Oye, te iba a preguntar, ya que estás trabajando, Dime. tú vendes las ganzúas, ¿no? Por supuesto. ¿A cuánto las vendes tú? Porque los estos cuestan 900, creo. Cuatro o algo, creo. Si no me equivoco. Cuatro, te digo. 4,50. 4,50 en los ganzúas. Ajá. Te sale más o menos a mitad de precio, básicamente. Bueno, te sale a mitad de precio exactamente, de hecho. Pues iba a decir, si te pido 100, a lo mejor me quedo pobre, la verdad. Ya, pero pilla unas cuantas si quieres. Va, o sea, si es para eso, sí que abro en un momento, ¿sabes? Nada, todo tenemos, pero era por saber. De todos modos, lo que te aconsejo, que así es como suelo trabajar yo, es que me lo dejes por escrito un día de estos. ¿Sabes? En plan, oye, pues necesito esto, 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 esto y esto.
Y en cuanto estés, pues ya tienes el pedido listo, ¿sabes? Al final es lo más cómodo. Vale. Que en una hora más o menos o media hora tenemos que hacer cosas. Reza, reza, porque el Ya, Relic hoy se ya. está portando bien. Ya, ya lo sé. O sea, por ahora voy bien, pero a lo mejor llego a casa y de repente hago... Me muero. Ya. Ay, menos mal que he caído de rodillas, la verdad, y tengo el exoesqueleto, que si no me cago en la puta. El caso es... Toma, tengo esto que me trajeron. Te soy sincero, el antiguo dueño dejó un montón de vodka en tal, así que tengo el armarito de la Sí. casa lleno de alcohol. Ven un momento. Deja, aparca el coche donde puedas. Es que me acabo de acordar y me va a venir de puta madre, ven. Puto ruso, ¿qué hace aquí? No, pues a ver, que estaba al lado del coche no era ruso. Ah, sí, claro. Vamos a hacer esto rápido que tengo que ir al mecánico. Sí. Sígueme. Vale, dejémoslo en que el otro día hubo... No, no sé si te enteraste, había unas carreras. ¿Vale? Sí. Y la persona que me alquiló el tema de la tienda y demás, me Sí. dio una cosita que os interesa bastante a vosotros. Vale. ¿El qué? Mira, te voy a dar... Te voy a dar... Uno para que sepas lo que es. ¿Te suena, verdad? Me suena, me suena, me suena. Vale, pues Todavía tengo nos 10 quedan de unas estas. pocas. Pues tengo 10 de estas. Vale. Y 10 de estas. Porque sé que vosotros las movéis. Estas, por favor, sepáralas del resto. Porque tienen que ver con mi negocio. Vale. Así que A ver, necesito. si quieres... Sí. A ver, espera. Repártelas tú, ya que ¿Cómo funciona tú esto? puedes... A ver, lo único que... Las das, ¿vale? Es que, o sea, te digo textualmente lo que me dijo la persona, ¿vale? Vale. Estaba en mitad de la carrera, me cogió por banda y me dijo, ven, ¿cómo va el negocio? Y dije, pues va muy bien, la verdad, por ahora tenemos prácticamente 100.000 de beneficios, no sé qué, no sé cuánto, y me dice, vale, ¿te interesaría un dinero extra? Y claro, yo no sabía a lo que se refería. Y dije, hombre, a ver, dinero extra siempre es un dinero extra, ¿no? Sí, no sé. Y me dice, vale. Y me pasa 10. Y digo, vale, ¿y qué tengo que hacer con esto? Y me dice, esto a tus clientes, siempre que veas alguno así medio que quiera ganarse un dinero, le sueltas una de cada. Y yo en plan, ¿eh? Es que como tal las tarjetas, a ver, te explico que no te explicamos. Las tarjetas lo que nos dan son productos químicos. Para los que ya lo Sí. hacen, ¿vale? Vale. Esos productos químicos te los tienen que dar a ti y tú les tienes que pagar por ellos. ¿Qué pasa? Que con esos productos químicos nosotros podemos hacer cierta pastillita negra. Sí, yo también tengo de esa, recuerdo. Vale. Pues esa pastilla pues la vendemos y conseguimos dinero. Pues eso es lo que necesitamos. Esas dos tarjetas son las que utilizamos
para a los demás dárselas, que nos traigan los productos que consiguen y poder hacer la esta. Antes que me llaman el tonto esa mal. Dime. ¿Dónde trabaja la damisela? Una vez, sigamos. Pero entonces, o sea, me estás diciendo que básicamente el uso que esta mujer que me dijo de darle, ¿no o sí? ¿De dárselas a los demás? Sí, pero te tienen que traer lo que consigan. ¡Qué pesado! ¡Tu puta madre! ¡Venga, coño! ¡Que te vayas para mecánico! ¡Cabezón! Mecánico, tío, para allá. Claro, es que ahí está el punto, porque no me quedó nada claro, porque la pava me dijo eso, me dijo, oye, que ve repartiéndolas, la gente ya sabrá qué hacer con ellos, y yo, sí, ¿vale? Lo que tienen que hacer es utilizar el chip que tienen dentro de las tarjetas, ¿sí? Les marcarán un sitio, tendrán que ir a recoger una cosa, entregar al otro lado, y solamente les den productos, tanto como un mineral y como un Max, ¿sabes? El Max Doc. Sí. Pero como gel. O sea, el mismo bote, pero en gel azul. Ah, vale. Y esos productos te lo tienen que dar a ti y tú ya pues les das la pasta por ofrecerle por hacer eso. Y ya luego nosotros nos dan los productos, conseguimos las pastillas, vendemos las pastillas y ganamos pues un pastizal. Claro, ahí está el punto. Como no se me explicó a mí esto, a mí de repente yo recibí 10 tarjetas de gala y dije, claro. Ahora, si te dan tarjetas amarillas azules a los demás. Si te dan verdes, ajá, son nuestras, esas las hacemos nosotros. Vale, claro, ahí está el punto. Que como soy, no, es que no sé, es que ya te digo, fue muy raro. Me imagino, pero es eso, o sea, esas tarjetas, las amarilla y azul, creo que son las que te dieron. En efecto. Se va a reprender por la gente. Vale. Dices, mira, hazme esto. Tendrás que ir a un sitio. Tendrás que conseguir una furgoneta, creo que es. Y tráeme lo que consigas. Y yo te pagaré bien por ello. Vale, ahora te hago pregunta. ¿Cuánto pagarías más o menos por esto? Yo pagaba 5.000. Si le pones dos tarjetas, 5.000 por las dos. Ya está. Vale. O lo que tú quieres conseguir. Si, por ejemplo, te falla una tarjeta, le dices, pues, la mitad. Y ya está. Vale. No, a ver, si será por dinero, si... Me imagino. Pero es eso, si tú le das una de cada una vez tal, y te hace una, pero otra no... Sí. Pues le pagas una solo. Vale. Es que... Vamos, eso es a tu criterio, dependiendo de cuánto tarde, eso ya es tu criterio, pero yo pagaría eso, 5.000, como mucho. Pues iré de 5 en 5, porque... ¿Cuánto tardan más o menos...? Nada, creo que a lo mejor en 10-15 minutos lo tienes hecho. Bueno, depende, pues... si hay agentes de la ley que molestan, pues tardas un poco más, pero... Pues vale, bueno, eso quiere decir que en lo que tardan en hacerlo, me costeo una tarjeta. Perfecto.